Recorrido por las obras que se adelantan en la ciudadela educativa al suroriente de la ciudad, adelantó la mañana de este lunes el alcalde Darío Echeverri Serrano. Sí, estamos revisando aquí las obras que van a entregar en la ciudadela, lo que es Paloca. Estamos revisando el tema de la biblioteca, la zona de auditorio. Es una zona, una inversión bastante considerable. O sea, ya han invertido aquí 14,822,000,000 de pesos. Faltan para la dotación de los espacios de bibliotecas, los salones, todo el tema de la parte del teatro que quedó, más una parte faltante, estamos hablando de 7,000,000,000 de pesos más. Recursos para su dotación faltan ahora para esta institución educativa que albergará a más de 2,000 estudiantes barranqueños. 7,000,000,000 de pesos más, pero es una obra inmensa, muy importante para la Comuna 7, no solo para la Comuna 7, sino para Barranca Bermeja. Es una obra bien bonita y ya están prácticamente a escaso un mes de estar terminada. Queda pendiente la dotación porque si no quedan abandonadas. Nos toca hacer un esfuerzo grande para poder hacer la dotación y 1.200, 1.500 millones de pesos que falta para unas zonas exteriores. El alcalde hizo un llamado al inicio del año escolar para mejorar la calidad educativa en el municipio.